¿Te saldrá para que se vea desde tu...? Es que no lo sé. No, yo tengo ya estoy ni puto. ¿Por qué sale más grande ahora lo de los bits que mi puto canal? A ver. Me sale que estamos en un stream grupal con el Secapo. Ya estaría, tío. Ahí me sale que estamos en esto. Vale, voy a verlo. O sea, si me voy a mi canal, a ti te saldrá. Si te vas a tu canal, te sale arriba no sé qué. Y luego te sale lo de ver en modo escuadrón, que te salen ya los dos. Voy a verlo en Twitch porque yo no lo estoy viendo esto. Ver en modo escuadrón, joder, macho. Parece que... En verdad, entre dos está bastante de puta madre. Se ven los dos grandes. Que lo que dije, cuando les vi a estos, estaban cuatro. Y entonces el que tenías principal se veía muy grande. Y los dos como si fuera una llamada de Discord, que se ve una mierda los pequeños. Pero así se ve bastante bien, en verdad. ¿Y el chat, en teoría, es el mío o el tuyo? Supongo que cada uno tendrá del canal en el que empiece. Entiendo. No sé si se mezclará. Vale. Sería muy raro que se mezclara. Y arriba pueden hacer clic en tu cara, por ejemplo. Vale, porque ahora si yo estoy viendo el mío y hago clic en el tuyo, sale el, se gira. Ah, sí, vale, se pone grande el que tienes principal, el que tienes seleccionado. Pero imagino que el chat no te cambia, que seleccionas el otro. Imagino, pues si no sería una locura. Vale, pero cuando los giras se activa el audio, ¿eh? Sí, eso sí. Vale, 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 ya está. Vale, 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 ya está. Está silenciado. Pues a mí me sorprendió porque va bastante bien, tío. No sé. Va bien, tío. Me parece una cosa que han tardado en sacarlo, pero joder, que está bien, que es un... Es un plus bastante. Y si no queréis verlo en squad, pues vais al canal de cada uno y lo veis normal. Y ya está. Sí, no tiene más. Y si no queréis ver a ninguno de nosotros, pues yo qué sé. Buscaos mejores gustos. Vaya, te he invitado. Hace bastante que no juego. No sé si me entiendes. Yo, o sea, ayer jugué. ¿Sí, las junglas? No, sí, ya he visto los clips, por desgracia. Creo que le han metido 25 nerfs, pero han visto la patada esa. El combo de. Entro, fallo todas mis habilidades. Y acto seguido hacemos una pelea brutal. Es la hostia de divertido el bicho. Creo que le han metido 25 nerfs y ya o sea, está roto por todos los lados. Creo que le ponen ahora otro más. Sí, no sé si le van. Hay parches, o sea que seguramente le ha caído otro ahora. Que me dijeron estos que le iba a caer uno. Pavo, qué cosa más guapa. Vale, lo he puesto bien en Twitter. Bueno, me hace un poco de daño en la cabeza el ver los dos streamings así. Me resulta complicado para. Venga, tú ponte el tuyo y ya está. Ya, no, pero. Yo tengo abierto los dos también, por curiosidad. Como debería que no tener abierto... hay mucho trozo negro aquí alrededor. Ay. Estoy actualizando el juego, me hago el 40%. Los audios tienen diferencia, me pones solo un audio, cojones. Ya, seguramente. Hola, yo creo, no tengo puesto delay, yo creo. Pero aún así siempre hay un pequeño delay en cada uno. Por nacido, padre, yo tampoco tengo puesto, o sea que sí, debe ser eso. Como estas buenas tetas, pones solo un audio y ya está. Claro. Pero bueno, que eso, que si estáis viendo ahora podéis vislumbrar mis magníficas jugadas. Y viceversa. ¿Cómo se activa eso? Arriba del streaming pone lo de ver escuadrón o algo de eso. Esto tiene que poner arriba. Que esto para Isaac puede molar mucho. Para jugar en un server de Minecraft puede molar mucho, sí, también. Cada uno está haciendo Isaac, sus cosas. Jugar los dos la misma run con la misma seed y ver cómo cada uno juega diferente y tal. Que seguramente si lo hacemos tú juegues mucho más rápido que yo y yo haga mid-maxing de mierda, pues tío enfermo. Pero, joder, tiene que estar guapo eso. Te he invitado, ¿eh? Creo que no me falta ningún objeto ya de Isaac, pero me faltaban un par de logros todavía. Me faltaban los de las dailies y alguna cosa más, pero objetos creo que tengo todos. Básicamente, así que a nivel de objeto debe salir igual con la seed. A mí me faltan. Porque como pusieron. Bueno, los nuevos sí, claro. Claro, las nuevas cosas que pusieron me faltan. Aunque sea diferente. Hola, amigo. Entonces sí me faltan cosas. Estoy actualizando, me falta un poquito. Multi-Twitch, pero funciona de verdad. Por favor, explotad más esta posibilidad. Ah, claro, se escucha bajo Felipe, claro, porque tengo. Ya está. Porque tengo puesto el audio de. El Minecraft bajo. Joder, estoy de puertas y de agua hasta los cojones, eh. Tío, yo lo hice diferente por eso, porque es que te estaba viendo y me estaba dando muchísima ansiedad. Lo de estar poniendo las corrientes y tal, por encima de las puertas. O sea, yo, las puertas que estaban más arriba del todas, las puse esas justo encima del nivel del mar. Y las demás las iban poniendo por debajo, porque si no me iba a explotar el cráneo. Ya, hiciste la de que se centra todo. Sí, lo cambié hacia el centro y que, o sea, genera menos porque entiendo que todo lo que es el templo es un montón de guacas perdido, pero me da igual. Si es que... Pero que, ya, pero si es que esta es la granja que más genera. O sea, la de guardianes siempre, cualquiera que hagas, genera un huevo. Aparte que esto puto bonita como queda. En plan, verlo desde arriba así, todas las corrientes y tal, queda muy guapo luego. Y tampoco esperaba que fuera muchísimo más complicado cuando lo hice yo. Que para no tener ni puta idea de lo que estoy haciendo, no sé. Sí, granjas difíciles solo son las de hierro. El resto son fáciles, aunque sean un coñazo. La de hierro, las tochas de hierro son difíciles porque tienes que poner la redstone y eso es horrible. Pero por lo demás... Bueno, que da igual porque ahora cambian en la 14, pero bueno.
Ahora ya me deja, coño. Entonces, ¿no es que se va a nerfear al Sylas? Ponte lo que quieras, eh. Bueno. No juego nada de carry. Hace mucho que no juega de carry. Bueno, le he quitado la doble lágrima. ¿Se han quitado? Sí, ya no puedo hacerse doble lágrima. No se stackean ya. No puedes comprártela directamente. Joder, creo. Macho. Creo que solo puedes comprarte una. Puto reíto. Hola, amigo. Claro que sí, esta mierda es como lo de multi-Twitch, pero. Pero bien. Integrado y bien hecho, ¿sabes? Joder, bueno, ya tardabas. Bien. Está bien, coño. Bueno, pues a ver si ahora Twitch se pone y hace las putas alertas en vez de tener que usar una página externa. Porque tiene cojones que todos los streamers del mundo, todos usen una página ajena. Tiene huevos, ¿eh? Yeah. Tú imagínate, en cualquier otro ejemplo, que para tuitear, por ejemplo, tuvieras, ¿sabes? Como antiguamente en Twitter que tenías que subir las fotos a otro sitio y poner un enlace. Sí. Hace 8 años, pues lo mismo. Tweet en 2019. Tweet long, tweet no sé qué, había mil mierdas. Buena jugación, Rubius. Hola, amigo. Se suscrito mi madre una vez más. Mis padres no. Y creo que mi madre tiene Twitch Prime, o sea, Amazon Prime, pero creo que no está suscrita. Tío, joder. Métele caña porque está perdiendo dinero. Es free money. Joder, qué majo el Catascript, ¿no? Es como Dayo, pero en vez de hacer vídeo de videojuego, juega a Catarina, tío. ¿Qué se banea hoy día? Llevan. Se me está poniendo la pantalla en negro, esto me hace bastante. A mí me da mucho asco Catarina porque la gente lo coge. Este pavo se llama Catascript, entiendo que no va a pillarlo, sino que se jode. Ahora es el. Ahora es, ¿te imaginas? Es Dayo que está diciendo que es un huevo, es súper bueno. Yo qué sé. Banea a Kyle, dice este tío, yo qué sé. No me ha dado tiempo. Es verdad, Kyle no la llega a jugar todavía, pero tiene que estar todo guapa. La nerfean ahora en el siguiente parche, creo. Sí. Ah, y el Urgot, ¿lo has visto? Lo que le han cambiado. No. Creo que es la W, la habilidad que tenía de disparar así rápido. Uh-huh. En el último nivel es un toggle, es infinito. Ah, perfecto. La tiene todo como el rato. Como la antigua W de Sivir, que la tenías a cambio de maná constantemente. No, pero no gasta maná tampoco, o sea, está perfecto, siempre. ya subo. Bien. Supone que Tristan está bien ahora. Voy a probarlo. Joder. Yasuo y Zed, madre mía, tenemos a los Edgy Boys aquí en el otro. Ah, que Yasuo está gratis. No es ranked al final, creo que sí que es ranked. Siempre jugamos ranked. Sí, sí, le he dado a ranked. El G con el nuevo ingenio, qué ingenio, dices. No entiendo. Ah, el Wit's End, que lo han cambiado, tío. Ah, ¿qué le han hecho? Está broken as fuck. Joder. Ahora, creo que te da más daño, más velocidad de ataque y haces como un daño extra. Puede ser que era daño extra en función de no me acuerdo qué era, tío. Lo he visto antes y Irelia va a estar broken con eso, pero que flipas. Y bueno, y también, todos los que sean un hit. Hostia, me está empezando a dar bastante miedo. Me encanta cuando cambian ese tipo de personajes, o sea, ese tipo de objetos, porque sí. Y de repente 5 personajes dan putísimo asco. Buena suerte sobreviviendo, también te lo digo. Ya es Kai'Sa, supongo que serán los de esa mierda. Hay una suscripción que creo que no ha sonado, que es un saludo a Pili la Morda. Bueno, sí. Porque mandar el mensaje era bueno. Madre de Dios. Bueno. ¡Madre mía! No, por favor, esa es la misma. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza. No, gracias. Y ya echo de menos el pollo frito. Qué rica la primera partida del LOL.
Uy, cuando Discord deja de funcionar. Ahora ya está. Porque siempre pasa en la primera. Después de X tiempo. No me acuerdo de menos, que es una cosa, no sé. Quiero un pollo frito y un café Boss, tío. Es que la vuelta, yo lo recuerdo, el volver y estar en mi casa sintiéndome miserable. El no poder salir y cogerme mi puto café de medio litro, está fresquito. Hostia, es la skin de Ken, no he visto nunca. Ay. Estoy todo mojado. No sé por qué confío hacer en esta partida. Hombre. Realmente, gustarme, me gusta más nuestro equipo, tío. Porque son, tienen muchísimo AD. Bueno, pero Kai'Sa y Jax hacen bastante híbrido. Ya. No lo sé. Kai'Sa jugado bien, me gusta más nuestro equipo. Pero es mucho suponer. A ver... Cállate ya, daño, coño, pesado. El puto Kata script aquí explicándonos cómo jugar al juego, tío. Me flipa eso cuando estás en oro y te dice la gente, oh, ¿sabes? Como que te da consejos ahí. No te da consejos, te dice, compra esto. ¡Ah! Morgana, nice. Black Seal. Ahí el Ceres. Vamos a la puta línea esta. Pero... Catascript jugando Irelia es Mindy. Yo no sé, qué bonito. Tiene 4 segundos de diferencia, no debe estar con delay. Pero bueno, te lo imaginas que vamos a la vez y ya está. ¿Qué dices? ¿Tío, dos? ¿Pero esto qué es? Que se nos muere. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo te ha dado dos hits la torre? No lo sé, la verdad. Puede venir Jax. Vale, está pillando el cangrejo. Estaba... No lo entiendo, te lo juro, ¿eh? Ten cuidado. De verdad que no lo entiendo, tío. Mañana. Vale. Puede estar viniendo Jax y puede estar bajando Jax. Si se han valentado un montón de Celsius, que hemos ganado el Traves, pero. Este tenía cooldown de mierda, el Ignite, ¿no? Hombre, 2 minutos tengo ahora. Vale. Puede estar, bueno, está, de hecho está en nuestro blue. Quizá va el cangrejo, El G está en el suyo, o sea. Hasta el 3 lo tengo en el escudo. Alex, arregla el qué pasa. No, si escucháis clics es el de Felipe. Mi ratón no, es la, es una mucha. Eso no es nuevo. Oh. Es que además tengo el micro justo encima del ratón. Esto es una barbaridad. No te ha tirado Ignite él, ¿no? Creo que no.
buenos dineros. Vale. Bueno, pues a la cagada de la torre vamos igual, de farmamos bien. Feliz de poder ver a ambos streamings a la vez. No termino de entenderlo. De un tiempo a esta parte soy incapaz de ver nada más allá de mi línea ya. O sea, no veo el minimapa, no me he enterado de nada de lo que pasa alrededor. Ya, a mí me ha pasado bien. De haber estado jugando menos en tiempos recientes. Ya, se pasa sobre todo por eso, Sí. ¿En serio? Ay, varios. Que se había muerto. Creo que no lo he matado con la explosión. ¡Ah! ¡Ay! Pensaba que eso tenía mucho más cooldown, tío. ¡Oh, en serio! Le mataba a Siracios en la última. ¡En serio! Se muere. ¡Le matan! Toma. No, es que le faltaba un básico más para que explotara la bomba. Pensaba que no me mataba con ese básico y a mí. ¡Ah! Bueno, ha salido más o menos bien de todo lo malo. La verdad. Vale. ¡Ah! ¡Qué poco! Podría haber sido preciosísimo eso. Que no me entere yo que ese culito pase hambre. Este culo no pasa nada de hambre, si no, no tendría igual que lo tengo de gordo. Esperamos que gracias. Uno, dos, uno, tío. O sea, tú te has llevado dos y caes a dos también. Y tenéis el mismo farm, tío. Joder. Creo que me voy a empezar a streamear, a descargarse OBS. ¿Es gratis? Y funciona muy bien y ya está. Ahora han puesto pink ahí probablemente. Tío, por favor, los minions. Joder, macho, lo que quita esa mierda, tío, aún yendo a D. Es que de verdad. Que se mete muchísimo con todo. Vale. Uf. Qué miedo, coño. Vaya. Vaya, estamos muertísimos, No, ya no había salida, hemos gastado flash en los dos. No le hemos visto venir, tío. Ya, no sé. Ha entrado por tribu. Ha entrado por la tribu. He intentado partir la cara a ella, pero no tengo daño para matarla. Cuando he visto el pink en dragón, pensaba que vendría por ahí. Y además, de hecho, le he marcado, te he dicho. Está ahí. Ay. Ah, sí, en su momento no podemos estar poseando así. Se ha llevado las dos el Jax. Oh, perfecto. Un personaje que escala mal en late. ¿Qué mejor que él? Ahí se ha hecho su jungla por arriba. Es nivel 6 este. Me está imaginando y de alguna forma no le saca farm, Y por favor, los minions. Tío, siempre me da a mí, coño. ¿Eso no da a los minions? Sí. Ah, vale, perfecto. Le he pegado el básico sin cara también. Tres kills y ya subo. Joder, colega. Tío más agresivo, coño. Tengo que prender otra vez. Jax está arriba. Pesado que es, coño. Venga ya, hombre. ¿Va a morir el Kennen? No. ¿Se ha ido la otra? No, no se ha ido.
Es pesado, tío. Eres bastante pesado. Es media vida. Creo que si hacemos el Olin lo matamos. Ya. Yeah. Con mi prender. No tenía yo, porque me había hecho antes a los minions, pero con la ulti igual sí le matamos. Ay, me da jugadas, tío. ¿Viene alguien? Se supone que estaba por arriba, ¿no? No sé. Joder. Te has llevado la esta, no estaba atento, está mirando la otra. Vale. Tengo ulti si. Si tal. No me jodas. Solo para costar. Vale, sí. Vale. Me has traído fuel. Nicotina. Gato. Gato. No está bien. Podemos hacer bastante torre. Supongo. Tío, por favor, torre. Una placa al menos. ¿Dos? Sí, con dos tomillos. Vale. Pues bastante buen comienzo bien, ahora, ¿verdad? Después de esto. Lo malo es que lo voy a sincronizar ya para. A ver, ahora vemos que lo hacemos. Para futuras instancias de esta película, se mira bien si tenemos puesto algo de delay, lo que sea, y lo igualamos. Me va a pillar Tavis directamente. Porque me dan como mucho miedo. Yo necesito la de velocidad de movimiento, o sea. El Z es un problema. No me llega a comprar el ping, soy gilipollas. Catascris, compañero. ¿Te das cuenta? Si aquí no viene, les tiramos la puta torre. Va a volver seguro, si no, no. Ya no, pero se han ido. Están ya bajando. Vale. Viene. Salta ya porque no, para matar. No me lo puedo creer. Joder. Nada, está muerto. ¡Joder! Te has empujado. Vale. Bueno, me quería poner por delante. Si se ataque lo mataba. No sé. Pero sí, le he sacado el toku. Básicamente. ¿Quién pegase? Cuidado detrás, eh. Joder, viene Kennen, tío. Y tú estás a que te tienes girabas. ¿Cortamos el dragón? No sé yo, eh. Tú con la vida que tienes. Porque va a venir Zed y te va a matar instantáneo, eh. Esto es una mala idea de cojones. Yeah. He pillado al otro. Este está fuera. Nah, tengo que saltar más cerca. Si me como una QDC estoy fuera. ¿Sigo pegándonos o estamos ya? De alguna forma ha salido eso bien, pero. No pero sé. Que no, que pintaba tan no, mal en todo momento. Bueno, siguen peleando allí, eh. Felicidades para ellos. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Está ahí, podemos tirar torre. Toma, un añito ya. Viene CDS. Tengo ulti y tengo ulti y tengo prender, eh. Ahí está, torre, vámonos. Suficiente, baja ya, baja ya, nada, nada, estamos bien. Ha muerto alguien por una primera torre, está bastante bien. Tengo filo, creo. Tengo filo, me voy a base. ¿Vas a aguantar tú aquí o te vas también? Sí, 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 yo me subo el charco, o sea que. Vale, vale.
Pues bastante bien esta partida ahora mismo, la verdad. ¿Qué tal, tío? Ah, estoy llegando. Vale. 4-1 la Irelia, eh. Cuidado con Dayo, que ha aprendido a jugarse. Vale, igual ahí. Espera, espera, espera. Dale, dale. Debería ir a medio ahora para pulsar otras líneas. No te voy a engañar. Llega al punto de partida en el que me pierdo, ya no sé qué hacer. Correcto, eso te iba a decir. O sea, llega un momento en el que no sé jugar ya. No sé dónde tengo que ir. Se va a ir a todo, supongo. Nos quedamos nosotros aquí. Se ha hecho el Stone Razor. ¿Todavía se hace el Stone Razor, tío? La han cambiado. No sé, con algunos personajes sí, pero es que no sé cómo va. O sea, no sé. Vale. Tampoco me hace mucho que sepa con la armadura que yo. La verdad. Si te hace un olín, creo que... Bueno, no lo sé. Ahora mismo yo creo que le pego más yo a él que a mí. Que llevo 80 armaduras, la tontería de las runas y las botas. Yo tengo 83, o sea... Vaya. Vale, me acabo de flipar bastante, pero te lo cargas, lo cual me vale. No me acordaba que Consultis hace intergeteable. Y me vale bastante. Deja de... Me comí esto de torre gratis, me emociona. ¡Ah! Vale, se lleva una puta doble. Vale, ha dejado de ser war. Bueno, Irelia está bajando. Irelia está bajando el agujero, sí, está bien. Joder. Ay, tengo un fervor. Qué jugador. Ay. Guau, wow, va a ganar Jax porque ha venido la otra. Si no, gana Irelia, eh. Hombre, va hinchadísima. Pero sí, el Jax empieza a ser ya... Se acaba de llevar 3 kills gratis. Y va a regular y el pavo ha vuelto completamente al partido. Me pregunto cómo, tío. ¿De quién habrá sido culpa? Uf. Casi. Es que la puta hitbox de la Q de esta es un camión, tío. Vale, podemos pushear. Sí, la otra le vamos a tirar en su puta cara realmente. ¡Ah! Puto crítico. ¡Oh, no! Tengo ulti en 4, es que te va a matar, tío. Vaya. Vale, he podido tirar el principio del ult. ¡Basta ya! O sea... Oh, Dios. Puto hacks. Hago demasiado daño. Deja de pegar básico, señora, que tengo que curarme. Bajar un poco el sonido. ¿Hay fruta? Vaya dos equipos. Vaya dos equipos de escalada, oh, porque el. Ya, el Jeep también, ¿sabes? En un pueblo ariacense, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Zen. En una puta madre, esto, morada, tío, jugando al LoL. El hacks, cuidado. Vale. Y voltearle al pavo, ya. Tiene un war aquí, tío. Vale. De alguna forma hemos sacado profit al final de toda esa mierda.
Si vuelvo me pillo Zonia, o sea, tío. Pero eso lo podemos tirar. Joder, colega, me acaba de quitar media vida, tío. Bueno, pues nada. Uf. Él te busca, El G. El G se muere. Lo has contado mucho. Ya se va para arriba. Necesito Zonia, porque me va a hacer un all-in este. ¿Puedes comprártelo ya? Sí, si vuelvo me lo compro. Pero podemos tirar la torre también. Vale, ya está. Ahora sí. Vale. Me faltan 30. Joder, falta una mierda de pasta. Yo no le da más y me pillo el cañón de fuego. Kenneth también lo tiene ya el Zonia. Eso le jode bastante al. A los dos, al Yasuo, al. Sí. Y al otro. Tío, verdad que está Yasuo, tío. Ya ni me acordaba. Joder. De coño está Yasuo, tío. No, llevo un huevo sin. Arriba todo el rato, no ha salido de ahí. Menos cuando la pelea que ha habido en dragón y eso, no ha vuelto a salir. Bueno, igual que aquí, realmente. El G va a palmar. Joder. Están todos todo el rato juntos, tío. Se ha metido de bocas en la jungla. Se ha comido un pink y ya está. Este de mi cara. Vale. No llego. Me he ido. Ahora está el pavo Ignite. ¿Ha flasheado también? Creo que ha flasheado. No estoy seguro. Voy a verlo en la reply de mi streaming. No sé por qué he cortado esto. Sí, ha gastado flash Ignite, el pavo. He matado a Jax. Bien hecho. Yo no me lo dejé el G, pero voy a preguntar. Me lo dejo, vaya un puto maestro, chaval. Vaya un puto boss. ¡Oh! Baron, tío. No lo podemos. No sé. Si el Kennen tiene. El Kennen no tiene TP. A ver, tenemos bastante visión. Este tío y yo nos lo podemos hacer los dos, yo creo. Está aquí el Jax, Voy. No tengo ulti para sacar al Jax, lo cual me alegra bastante en estas situaciones. Está en la parra, no lo hacemos, Sí, sí. Van a morir Elia. Pues bastante bien. Uf. El CD es bastante malillo, creo. No, no sé. Sí, siendo un C. Uf. Ya, tío, parecía que le daba, Las dos, y me está un gancho a mí a punto de darme. Pero a puntito. Vale. Este sí, pavo acaba de echar una W de mierda que podemos haberlo matado, realmente. No tiene escape después de eso. Dragón infernal en 10, No lo podemos hacer. Le has dado a alguien que no lo puedo ver, creo. Tu equipo ha destruido una torreta. Yo voy al dragón con el G, Vale. Es que poniendo charcos simplemente en. Vamos de puta madre ahora mismo. Sí.
Buah, pensaba que se tiraba Irelia, tío. Le he puesto hasta el escudo y todo. Sí, sí. 3, 2, 1. Estoy sin maná, Se me acaba el rojo ya. Uy, tengo 2000 de oro. Tengo 1300, pero. No es un fervor. Ahí me está el escudo, coño. Me tengo que ir, o sea, es que ahora ya tengo nada de. Me cago en Dios. Sí, vámonos, vámonos porque. Bailarín, supongo. Buah, es que vamos 17-17 y no lo parece, tío. Ya no, pero porque hemos tirado todísimo. Llevamos los dragones, llevamos un Nashor, hemos tirado todas las torres hasta inhibidor, casi. Debemos sacar un Cristo de pasta realmente. Perdona. Esa sombra. Ah, claro, el escudo es del bailarín, coño. ¿Cuál que tengo? Sí, ¿no? No, es no? de la maestría esta de. El bailarín no da. El baila... Ah, no, no tienes. No, el bailarín es como. Escudo, ¿no? Es como el Hexdrinker. De cuando te pegan. Creo. Vale, pero no te lo termina todo. Cuando te hacen cierto daño, vale, vale. Sí, lo que tengo es la de overheal esta. Y no llevo nada de robo de vida, pero llevo en runas la de. La que te stackea, robo de vida. Y voy con 10 o 12 de robo de vida, solamente con un puto Doran. 14% robo de vida. Pues no es pesase, hombre, mira. Me cago en Dios. Vale. Que ya subí. Por fin. Ya está la partida, ¿eh? Igual tenía que estar Irelia o Keren en un lado. Le he pillado, ¿eh? ¡Oh! Yo quiero tirar la puta torre. Buenos dineros. Gracias por todas las horas de diversión. Gracias por toda la dedicación que muestras. Por estar allá año tras año. Por divertirnos. Por ser como eres. Gracias, Ángel y Saras. Ay, bien jugado. Vamos a top, sí. Pues sencilla primera partida, la verdad. No sé. Sí, la verdad, para lo que parecía. No ha salido ni tan mal, vaya. Ah, que se ha muerto el Zed por ahí. Perdón. Pollazo. ¡Oh, no! Bastante bien. Sencillita, tío, no sé. Ha sido a gusto, joder. Joder, mira, Cataclysm. Ya se ha abandonado el cabrón, ¿eh? Ya se ha ido, tío. Mi trabajo aquí ha terminado. ¿Qué pasa de esta mierda? No me gusta ver la pantalla de final. Ay. Poco te hago jugar. ¿Vas a de carry o juego? Bueno, no sé. Recompensa de clasificatorias, mejora de armadura, ¿esto qué es? Me dieron a mí el otro día leyenda 4 o algo así, que no sé qué cojones es. Ayer. Patch 9.7. ¿Me dieron el nerf al Silas en este?
Hola, amigo. Y más, joder, el doble control. Opinión impopular, la gente considera 100 años de soledad de García Márquez como la mejor novela del siglo XX. Yo, por otro lado, postulo que es consideración errónea. Pues la merecedora de tal halago es El ruido y la furia de William Faulkner. Vale. Esto es la skin de Meet to Gaming que sacarán pronto, no lo sé. No sé si las he visto, no sé. Sinceramente. Más ataque. Los Witch End. Ah, que roba vida de lo que pega el Witch End. No sé, lo vi ayer. Vi el iconito en Twitter y no me fijé muy bien, pero algo de eso sí. En vez de, antes robaba resistencia mágica, roba vida directamente. Joder, molaba cuando robaba maná, tío. ¿Robaba maná eso antes? Antiguamente robaba maná. Yo no me acuerdo de eso. Aparecía allí y en tres autos o cuatro no tenías maná si eras un mago. Era como el antimague de Dota, que hace eso, básicamente. ¿Por qué no juegas en el torneo de naciones? Porque han llevado gente que sabe jugar. ¿A qué? Supongo que es lo de Twitch Rivals, esto. La gente, a mí me parece de puta madre la gente que han seleccionado. En plan, todo el mundo sabe jugar bastante mejor que yo, por ejemplo, ¿sabes? Yo ni me he enterado que eso supone que pasa. Que es torneo de Twitch, pero son equipos de todos streamers y son de X países. Entonces el de España son Kami Ojo Ninja, Zelin, Manute... Y Antonio, que son... Me ofende bastante que no esté el mejor Malzar de Europa. Y el que mató a Faker. Y el que mató a Faker. No sé, quiero decir, de Europa no mucha gente ha matado a Faker. Hasta donde yo sé, ninguno de esos ha matado a Faker. Ya, eso es cierto. Y ninguna, no, ninguna de esas personas que... ha hecho un breakthrough como es Malzar con Predator y Barrera. Un avance para la ciencia como poco se recuerdan. No, pero son, o sea, en general son gente buena, tío. Claro, sí, saben jugar. Y juegan un montón más que nosotros. Voy a probar el real, pero es que quiero probar el real, pero es basura. Eso no me gusta sin lo de doble lágrima. Pero... Puto Tank Conch. ¿Qué te pillas contra el puto Tank Conch, tío? No lo sé. Es que da mucho asco Tank Conch. Joder, Klet. Joder, Belkoz. Maluto no es ni streamer. Hombre, hasta donde yo sé tiene un canal de Twitch. Otra cosa es que... haya crecido en YouTube o tal, pero vamos. Como yo, por ejemplo, ¿sabes? Ojalá, no sé. YouTube, qué gran plataforma, tío. Ya, tío. Galleta. Bueno. Una Kayle. Hay que irse al nivel 16, tío. Hay que ser el minuto 40 de la partida. Llega un momento en el que gana gratis esa señora. Ay, no se ve mi pantalla porque no había cambiado la escena. Lleváis todo este rato viéndolo en negro. No se ven los pics. Ahora ya lo veis. Perdón. Joder, vaya equipo que tienen, tío. Cuando no tienen a de carry. ¿Va a ser abajo Belkoz Tank Conch? O Belkoz... Sí, puede ser. Supongo. No. ¿Medio Atrox? Lo mismo es Rengar, algo así, que da mucho asco, pero no es Rengar. ¿Medio Atrox Klet top? O sea, sí. Debería. Sí. Esperamos que eso puede ser Atrox jungla, Rengar en cualquier puta línea y Belkoz medio. Ya he metido 9.3. Supongo que sí, porque he tenido que cargar de ayer a hoy. Yo jugué y me ha entrado parche esta noche. Hay cuatro paulanes, las he metido en el congelador. Déjala en el congelador. Porque no veas. Nos han mandado el equipo de... ¿Tres cervezas? Segunda. Joder, tío. Nos vemos desde el karaoke, tío. Y en vez de cerveza, o sea, las tengo un montonazo en casa, hice un pedido de estos de 100 pavos de arriacas. Pero llevo bastante tiempo sin beber nada de cerveza. Tengo que pedir a Riacas, tengo que hacer un pedido yo también y pedir ahí 100 eurillos o así. Sí, tres cajas de las tochas.
Pero eso, las primeras que me compré me las reventé bastante rápido. Y me hizo otro, cuando se me acabaron, me dije, joder, tío, qué bajón. Me hizo otro pedido y me están durando un montonazo más, porque no sé. Voy a pillarme una, más de ratas. Aatrox Trankench abajo, perfecto. Ay. Kairi es como un Kassadin 2.0, que sí, es una cosa, o sea, mete muchísimo luego en late y tal. Hace daño verdadero todo el rato, tío. Pega muy rápido, pero que la cosa es que el... No es como Kassadin que una vez pilla ulti, sino que el... Va evolucionando por la pasiva y... Los cambios son a nivel... O sea, ¿es a nivel 11 cuando ya es un personaje de verdad? ¿O por ahí? Creo que hace 4 cambios, ¿no? Creo que hace... Sí, son varios. 6, 11... O algo, no lo 10, sé. No sé, son varios. Pero que llega un punto en el que siempre Ranged. El primero es al 6 o así, no es, o sea, es como más Ranged que antes, algo así. Pero hay un punto en el que ya está bastante broken. Dios, qué raro anda Zira, tío. Le cambiaron el... Mira cómo anda. Hostia, es verdad. Pero sí, al nivel 16... Mezcla de Zira, como piernas, caminar de pase de modelos y brazos de matón. Es una cosa muy rara. El nuevo Twisted Fate, o sea, el nuevo caminar de Twisted Fate es Zira, tío. Me ha tocado en un Aram esta mañana y casi me pega un embolio. La escena, tío, un rebajado. Que tengo ya el lag. Todavía. Sí, se ve todo bien ahí el juego con chiquitín. Lo dejo de gris. Realmente son dos melees estos dos pavos. Va con cleans el Aatrox. Pero vamos, que si nos hace un olis, sobre todo a ti que no puedo saltar, nos parten en dos seguramente. A que le robo el rojo. Ah, se lleva. Empezamos, lag. Ya, tío, me encanta cuando te ponen eso como si tú y yo pudiera hacer algo al respecto, ¿sabes? Un doble carga. Joder, pues está pillando aquí el compañero. A básicos. Eres muy bueno, tío. Eres tan bueno como tonto. Ha sido bastante sencillo este comienzo. No sé, tío. Le he visto ahí quedarse y tanquearse 7 autos. Pues bueno, pues bien. Ay. Joder, qué comienzo de puta partida. Ahora sí, pues esto le pego piedra a lágrima ya. ¿Cómo coño, Kyle? Que al principio no quita nada, mata a un puto Kled, tío. Me pido por la lágrima ya directamente. Uf, es que hay muchísimos minions, podemos joder. No, me pido. Me la pido ya. Vale, me está cargando, que no veo que se gire la gota. Está tan cancha ahí, ¿eh? ¿Lo matamos? Es nivel 2 todavía, pero vamos. Un saquito me lleva. Joder. Va a ser el último ataque en este bicho. Se va a atrever. Mm.
Vale. Buah, tío, me he jodido ahí, ¿De dónde coño ha salido, tío? ¿Ha flasheado o algo? No, es del arbusto, supongo. Es que no sé si llega hasta allí. Vamos, que el rango del salto del bicho ese me da bastante... bastante dolor de cabeza, por lo general. Quiero poner un guard, pero me da miedo. Voy yo, tengo trinket. Vale. Eso es para el tilteo psicológico, que es parte del juego. Joder, la paliza la acabo de meter. Me pongo para brillo, esta recar. Estoy teniendo unos recars de puta madre, bueno. Te acostumbras a real de hacer cero puto daño y ir fatal. Esta partida está siendo mágica. Ya está el TAM. El TAM está ahí, todo tilteado, que eso es bueno. Me voy yo a base, que no me he ido antes. Yo también, quería pillar la placa. Ya, ya, o sea, luego Atrox quita un juego. Pobre tan Kench, en verdad. Y lleva 33 minions el puto Atrox, toda tontería. O sea, que ni siquiera, o sea, no está perdiendo tanto, tío. Te ha llevado tú las kills, eso está de puta madre. Sí, llevo hinchadísimo realmente para... para cómo va la partida para este nivel. Este minuto. ¿Qué se hace ahora? ¿Lágrima y Trinidad? Yo voy a hacer Trinidad, sí, pero... Te puedes hacer la blue build de antes, pero claro, es que no... Cuando llega un momento de partida que eres basura. Son los combates que pegaba Kush de 2000 toda la partida y ya está. Que se hacía en medio AP, medio AD y era una cosa ridícula. Hola, amigo. Hola, squad, wow. Va con un espadón, tío, el Atrox. Se me ha tomado una hostia torre. Tío, por favor. Voy a paliza, le he metido al de este, también te lo digo, Joder, qué cosa. ¿De verdad tanto daño? Pues me ha sorprendido bastante, tío, me ha crujido la puta cara. Va con un espadón, tío. Va a venir Rengar y vas a explotar. Yeah. Yo no sé por qué he flasheado. Vale. Mal por mi parte, la verdad. Ah, la Kali está arriba. Sí, se lo han cargado al Klett. Sube a Felipe. Ah, ¿lo he bajado demasiado? Ahora cuando me mate no vaya a base. Que tengo que tabular. Ay. Tenía Semones, podía haber salido de ahí realmente, pero no sé. Me ha sorprendido bastante la ulti de Vel'Koz. De hecho, no me he acordado ni que hubiera un Vel'Koz en la partida. Yo tampoco, la verdad. Me esperaba a Rengar, no a puto Vel'Koz. Ya pues, se me ha pegado desde ahí, no sé. No he terminado de entender qué estaba pasando, pero... ¿Le matan? Yo creo que le matan. Vale. Hijo de puta, bueno, ha flasheado. ¡Bah! Bueno. Y ya está. Victoria.
No está Belkoz, me da miedo, tío. Ya. Tengo 1500, full build, madre mía. Aquí está guardeado, cuidado. Bueno, otra placa. Debería tener botas ya. 830, sí. Tengo el reloj, o sea que si nos hace un all-in, explota. Y una Kayle 2-0 cuando es más débil me pone bastante cachondo, la verdad. Se ha hecho el puto bailarín de primer objeto, tío. Me sorprende que no le cague en la boca al Klef. Porque Klef es un bicho que es bastante puto horrible de frente contra... Bueno, supongo contra tanque, es más que contra ella, pero... Pero además bailarín de primer objeto, tío. Es que ya, no sé. No sé, no deja ser un melee ella, debería cagarle. Uf, los minions me crujen, ¿eh? ¡Ah! Me emocioné. Había un huevo de minions, o sea, no... Se ha muerto al final el pavo, de verdad. Le he matado, sí. No estaba ni mirando, estaba mi rollo. Vaya crook. Vaya puto maestro. Vamos a tirar primera torre. Tío, por favor, que no más nada, de verdad. Torre. Joder, que al final me matan. Belkoz no está, eh. No. Joder. Viene, 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 viene. Para atrás. Es el momento de demostrar quién manda. Una pista. Va, se ha pegado el paso para nada. Joder, pensaba que hacía mucho por la mierda esa de escupir de él. ¡Ay, va, Dios! En verdad, el puto Atos pega, tío. Y va. Lleva a dar Harvest el pavo. Me acabo de dar cuenta. Ha pegado una Q, ha salido la mierda esa. ¿Tengo pasta para la Trinidad? Tengo pasta para la Trinidad, me veo así. Yo también. A ver, vamos muy bien. No deberíamos perder esta partida, la verdad. Vamos 11-2, tío. Y está fidada a Kali y... Y Kayle, no me jodas. No está pidiendo reports el pobre Tankens. A ver, en realidad el Atros está intentándolo, al menos ahora. Antes sí que ha empezado haciendo el gilipollas todo el rato, pero... No parece que el pavo esté troleando de forma intencionada. Simplemente parece que está jugando mal y ya está. Está jugando un personaje de mierda en una... En un rol raro y... Y no le sale bien la gracia. Akali se va a morir. Tengo él todavía el reloj, ¿eh? No tengo ulti ya, pero vamos. Vale, nos llevamos la torre y fuera. Ah, no es primera torre, han caído las dos ya. Las otras dos. Vale. Vaya dos partidas, macho. Ya, la verdad es que volver así a lo está... Está bastante bien. Está correcto.
estoy llegando, ¿eh? ¿De verdad? He pegado el salto, tío. Uy. He pegado el salto y se ha hecho la animación, pero me ha pillado a mitad. Vale. ¿Y ahora qué, compañero? Vale. Y el Kled está rajeando de la otra, de la Kayle. Ya, pero más range. Tío, que te ha matado al nivel 1, colega. O al nivel 2, o sea, la ha matado sí, al sí, minuto. Que las lea a punto final, que no... Que el personaje está roto, pero más adelante en la partida, no como te ha matado a ti. Está el... Uf, yo me voy. El Rengar está en el dragón y se acaba de cargar a la Sejuani. Uy. Estaba mal de vida, pero bueno, claro, todo. Estaba full vida. Ha llegado cuando la Sejuani está en el dragón y la ha matado y ya está. Me he comprado un pick y lo he puesto, tío. No ha hecho ni falta. Yo he puesto uno antes, pero vamos. Que ahora mismo está bastante done. Mira la Kayle, tío. Ha tirado la segunda puta torre y está ya. 2-0-2. Camino el segundo objeto. El otro es abajo, eh. Voy para allá. Voy para el push. La mata desde abajo, coño. Sí, sí, le he pegado la snipeación. Me da bastante miedo este pavo, en verdad. Se ha hecho filo infinito de primer objeto. ¿Qué cojones? Pero coño, te va perfecta la línea, joder. Un filo infinito, con dos putos huevazos. Ay. Esto me recuerda al descubrimiento. En su defensa, el pavo se llama Aatrox, o sea, no sé. ¿Sí? No sé a quién se llama Radiant Aatrox. No sé a quién sorprende que juegue Aatrox. A lo mejor es un... no la ha tocado top, ¿sabes? Sí, es un tío que solamente... es una cuenta de solamente jugar ese personaje y ya está, sea donde sea. Hay gente que tiene problemas, así. Hay gente que juega mal Zahar, tío. Tío, que te mata, ¿eh? Ya, estaba mirando arriba para echar otra magnífica ultimate. ¡Ah! Me llevo al rey. Me ha matado un auto, tío. No. He echado la ulti sonando con un universo en el que me cargaba al rey también. No ha sucedido. Ay. Fue lo que ven. Hostia, es verdad, mi cámara está bastante regular. Y aparte, lo de tapar el minimapa está perfecto como está. Eso no se va a cambiar. Pero mi cámara la he puesto abajo antes de empezar. Joder. Así está, está bien. Ahora está perfecto. Ay, el stream. Se lo está haciendo a Adele, a Kayle, eh. Sí, se hacen. No creo que sea. Bueno, se hacen full up en medio, creo. Y arriba se hacen en plan bruiser raro. Se ha puesto el salto. Estás haciendo un hit, sobre todo. Bueno, no sé. Sí, un hit. Es
Está ulti para intimidar más que nada, manos. Estas eran más. No sé si hace falta. Joder. Pues pego bastante con la tontería. Venga. ¿Va a saltar o no va a saltar? ¿A mí o a Kali? Joder. Cago en Dios. Vale, hasta luego. Y si seguimos puseando y ya está. Está el heraldo. La Sejuani se ha ido por el de los entes, va a perder. Joder. Que yo meto un cristo. Madre de Dios. La Sejuani va a palmar contra el Rengar mientras. ¡Oh, ha ganado! Me sorprende porque mete una barbaridad. Estoy acostumbrado con el Rengar a pegar mierda. Pero mete una barbaridad. Ahora mismo. Bueno, la habrán subido algo, ¿no? Al quitar el. No, no, creo que no. Lo que pasa es que voy muy hinchado. Voy extremadamente hinchado. ¡Hostia! ¿Dónde he flasheado? Pero bueno, que eso es ilegal. Bueno, eso está. Venga ya, hombre. Bueno, suscribí, ese flash al revés. Ha merecido la pena. Quiere matar a ese señor, que me ha sacado chapita. Mira la Kyle, mira a Kyle, mira a Kyle, mira a Kyle. ¡Pero madre de Dios! Se hace velocidad de ataque, pero cada básico mete. Pero claro, pega, pues, coño, quitea. Nada. Compañera, que no vas a escapar de ahí. Ya, tío, tenía el ulti, podía haber atacado todo lo posible y ya está. Ay, bueno, igual no está bien suicidarse de esa manera y regalar bastante dinero de Shutdown, pero. 150, no lo ¿cómo? Sé. Los Shutdown, no sé, o sea, lo han cambiado y no sé cómo va exactamente. Porque parte del dinero no te lo indica ya. Como que hay un dinero base y luego por encima es lo que va el Shutdown. Entonces, está el de este, 150 no es ya, yo creo ya. Rengar se ha pillado. Ha ido al Blue Rengar. El Rengar está arriba, sí. Con la Kali. No tengas ataque, amiga. No, tengas, está haciendo su puta jungla. Voy a poner algún pink en algún momento porque. Estaba el Atrox para ahí, eh. Me han puesto ahí un pink, eh. Oh. Oh, vale. ¡Madre de Dios! No se muere, ¿eh? Vale. Es mi pelito. ¿La Kali, compañera? Y no se muere, tío. La torre está bastante en la mierda, realmente. Es que tienes un puto liche de gratis para pegar a la torre, tío. El venga. Ese básico. Bueno, una Q. Q de 400 directamente. Insta, vale. Bueno, la torre ha caído de inhibidor casi. Vale. A la siguiente. Se ponen a Baron ellos. ¡Qué hostia! Joder. Creo que van a Baron, eh. Joder. Bueno, pues nada. El dinero total ahora sube el bounty. Es decir, el dinero base de la kill, que son 300, entiendo, por ahí. Eso no te lo pone. Ya estoy sin batería. La Kali no sé qué está haciendo. No van a Baron, eh. Ya. Puedo ultear, pero. Bueno, mientras moleste. Mira, aparte le ha cortado el. Joder. A Kali, tío. Qué personaje. ¿Se va a escapar? No. Pues sí. Buen personaje. Nos podemos hacer varos nosotros. Está Kyle haciendo su daño verdadero. Pues ya estaría. Buena partida, ¿verdad? Ay, qué rico.
Pues vaya varón de gratis. Madre de Dios. Quiero pillarme el rojo y la... De hecho, por arriba. Madre, lo que mete la Kaile, chaval. Quita un huevo, tío. También vi, no sé en qué... Creo que en... En la partida de SK, creo. Del otro día, de las... Bueno, los antiguos cuartos de final, que se llama ronda, no sé qué. El pavo que llevaba Beth Real de SK se hizo eco de Ludens como para compensar lo de la doble lágrima. Aunque era un patch en el que todavía había doble lágrima para él, pero no sé, se hizo eco de Ludens con este pavo. Hizo como guerrera normal con un eco de dudas, que no terminaba de entenderlo, pero metía un Cristo. Vale, ya está, ya tengo Zonia. Mañana. ¿Qué me ha dado? Ah, el eco de dudas. Ha hecho la ulti el Rengar y no hay nadie en peligro, parece. Bueno, arriba vamos a Juani, ¿Cómo tiene el nivel? Van todos a vamos a Juani, tiramos esto, ¿eh? Buena persecución, la verdad. Vale. Podemos tirar voto top. Abajo. Sí, podríamos ir abajo, arriba o lo que sea. Aparte está el Blue. Por el amor de Dios. Madre mía, lo que quita, tío. Dragón infernal, me lo voy a hacer solo. No sé si vosotros allí ganáis o no. ¡Ah! Puto tanque Ench. Si tenemos Baron, tío, o sea, es que no. Y yo le corto la curación a la mitad al tonto este, pues tú me dirás. Casi me lo llevo. Ahora, infernal. Pues hacía falta más. Pues otra partida que ganamos bastante sencilla, además, no termino de entender. Bueno, pues nos tocan las partidas esas que son. Un cancercito. Ya todas torres, tío. Ah, que le falta ese medio también era el inhibidor. Vaya. Vaya partida, tío. Joder. Te he escuchado regular al final. Pobre Tankench. Ay. Como main support, lo siento en mi corazón. No sé qué, Aatrox. ¿Qué vas a jugar, Aatrox? 2-9. Esa de casi Aatrox. A ver, realmente no ha hecho nada que sea reportable. No, claro, el tío no. ¿Sabes? No ha inteado. En plan, no lo ha hecho a propósito. Ha jugado mal y le hemos ganado, punto final. Pero que. O sea, es que no le puedo reportar, tío. O sea, no he visto que haya fideado intencionalmente ni nada de eso, tío. Joder, pues esto del streaming grupal va sorprendentemente bien, tío. O sea, lo estoy mirando y no parece que esté fallando ni nada. Ya, es eso, tío, no sé. Y es una cosa extremadamente sencilla, que... Joder. A ver, realmente para hace años puesto esto, en verdad. Sí, es que claro, para Twitch, Twitch está haciendo lo mismo, o sea, está enviando esa información de todas maneras. Solo es juntarlo en una pantalla y ya está. Buah, estoy un poquito subidito con el de este. Buah, es que nosotros cuando fuimos nosotros a Japón no fuimos a un... Pero son una trampa mortal, ¿eh? ¿El qué?
Los karaokes. Ah. No, sí, ya. Coño. Ahora tienes el teléfono y la carta y puedes pedir lo que quieras y te lo traen, tío. Joder. Pero cubatas, lo que quieras. Da igual, comida, lo que te dé la gana. Eso, aquí no lo he visto nunca por España, pero tampoco sé hasta qué punto funcionaría igual. Aunque supongo que sí. Yeah. La experiencia que tuve fue la de Corea y me pareció la mega polla el sitio. Alquilar una habitación por una hora, 10 euros, 15 euros, los que sean, entre 6 personas haciendo el animal dentro y no sé, me lo pasé muy, muy, claro, muy bien. Es que el de Corea era mucho más barato. El que alquilamos nosotros en Japón nos costó, fueron 30 por persona. Uf. Al final, fueron 3 horas y nos pedimos 6 cervezas. Bueno, al final, contando las cervezas, entonces está bien, joder. Sí, sí, con 6 cervezas cada uno nos costó a 7, 30 euros. En Corea fue barato, pero porque también llevamos la cerveza del Family más de abajo. No compramos allí nada, realmente, yo creo. Llevamos lo que llevamos en las bolsas. Pero que eso, 30 pavos por pillarte un pedo en un sitio cantando y lo que sea. No, sí. Y al salir justo enfrente un McDonald's, o sea. Fue como ver a Jesús volver a la tierra, o sea, fue algo increíble. Salir y ver un McDonald's, madre mía, creo que no he sido más feliz en muchísimo tiempo. Yo tengo una gana de ir otra vez, tío, y acabo de volver. Joder. Imagínate, yo, que no he ido ahora. Ya ves. Es que es el futuro, es una cosa preciosa. Me apetece muchas veces hacer lo que hizo Frigo, de irse una temporada allí, directamente a pelo. Y ya está, pero me da palo, no sé. Pero es que es, o sea, no sé, es que es la polla. Y realmente, no es por, no, la cultura, no sé qué. Yo me iría simplemente por estar en un país en el que estoy completamente a gusto y puedo ir a comer lo que quiera cuando quiera. Solamente ya, me importa eso, lo demás me da igual. Solo por bajar a desayunar y pillarte lo que quieras, ¿eh? Es que es increíble esa mierda. Lucian, uff. Y el Kikambo, tío. Y si las junglas, nerfeadísimo, perfecto. Casa de Intrin, a ver. Uff, que me pillo, tío. No sé jugar Caitlyn, pero en algún momento la aprenderé a jugar bien y será la polla. Mientras tanto, esto es lamentable. Bueno, hagamos un clásico. Toma. Annie Lucian. Mal. Joder, vaya, me da bastante miedo su equipo, ¿eh? Estás a gusto en espadita. Yo soy muy feliz en Guadalajara, tío, pero que... De verdad, o sea, es como un nivel de vida superior lo de los Family Mart, los combinis. Joder, ya ves. Que parece una gilipollez. Lo piensas y parece una gilipollez, pero es espectacular. Yo cuando volví me sentía miserable durante semana y pico. Hasta que me acostumbré a no tener comida a mi acceso en todo momento, ¿sabes? Pero me sentía miserable. Decir, guau, es que cómo me apetece ir a mí comer no sé qué. Pero no puedo hacerlo. Era horrible. Te vas allí un mes. Los streamings, ¿qué haces aquí pero allí? Ya. Un mes jugando al LOL en una casa, Que además eso, puedes tener el horario de España allí realmente, aunque para tu cabeza igual no está bien. Pero puedes tenerlo, es verdad, porque como los Family puedes hacer vida a cualquier horario, da igual. Hostia, en una de las casas teníamos futones y mola un huevo, tío. Para dormir, eso. Dormimos en futones, que parecía aquello Doraemon. O sea, teníamos literalmente un armario lleno de futones. Y si los quitabas había un montón de espacio. Podías dormir en el armario si querías. Hostias. Y los extiendes y luego los recoges y ya está. Y tienes la casa... Correcto. Sí, sí, no, la hostia. Fue súper guay. Es que claro, pillamos casas grandes porque éramos 7 y fue la polla. Joder, es que tengo ganas... Es que acabo de volver y tengo ganas de ir, tío. Sobre todo al norte, a Hokkaido, que no he ido nada allí. De que en Japón no puedes salir y comerte una polla cuando quieras. Pues probablemente sí. Joder, ya te digo yo que sí. Como si lo hubiera hecho. Digamos que sí, que se puede. Digamos que alguien del grupo... Se puede, no os preocupéis. Pues ya está. La gente folla en Japón también. En Japón los que follan, follan mucho. Y los que no follan, no follan nada. Ese es el resumen. Te quería poner cerveza. Porque tengo la pantalla en negro, tío. No veo nada. Tengo la pantalla 100% en negro. Hemos empezado ya. O sea... Perfecto. Espérate. Buah, se me ha roto el monitor. Pues me haría bastante feliz, la verdad.
En tu streaming se está viendo el juego. Ya, ya, porque claro, porque eso pilla el feed directo de la GPU, pero yo no lo estoy... Perfecto, ahora se me ha apagado el otro. Bueno. Vale, este me funciona. Vale, ya está. ¿Algo? Esta puta skin, pero ¿qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Equipado bueno, para no. Estoy escuchando la jugar, ¿eh? ¿Ahora? Te estoy escuchando la... Ahora ya ven. Vale, ya está. Llego. Que tenemos Silas, joder. Que Silas la nerfea, o sea, lo jugué yo ayer y me subió la E. Y le han subido casi el doble de cooldown, ¿eh? Con lo que va a limpiar una mierda. Pero aún así es ridículo el bicho. No me traigas una Paula, ¿eh? Que me acabo de beber dos Heineken. Es que el vídeo. Lucianani, tío, eso... Lucian no es malo, cuidado, bot. Perfecto. No, no es que sea bueno, no es malo. ¿Sabes que no es malo tampoco? Yo no. Joder, qué rica la Paulaner, coño, ni me acordaba. Buah, perfecto. Voy comiendo esto. Sí, pocas cosas me gustan más que ver un Trinamer llevarse una kill al nivel 2. O 1, no lo sé. Tengo escudo, vale. Igual me emociona bastante ahí con los minions. Pensaba que le he gastado el este ya, cuando no ha hecho el curar ni nada con mi Q. Verás que voy simplemente caminando, yo tengo una sangre fea bastante buena, ¿eh? Yo tengo unos cojones todo cuadrados. Dame una poción. Ay. Ha subido que la había gastado, pero vamos, que no... O sea, no me doy cuenta visualmente de las cosas. En medio se han matado los dos a sí mismos. Porque no, ningún jungla palma. Ah, no, se ha muerto el mundo. No entiendo nada. ¿Pero cómo me mata, tío? Es que flipo, tío. O sea, te lo juro que no lo entiendo, ¿eh? Mete muchísimo, Lucio. Pero exageradamente mucho, o sea. Buah, qué bien, estas pilas tampoco están cargadas, genial. Algo me dice que esta partida no la ganamos, fíjate. Tiene mala pinta. Yo necesito escalar un huevo. Para empezar a proteger. Y estos dos de abajo están pegándose todo el rato, están buscando pegarse. Y no estamos en condiciones tuyas de pegarnos con nadie, la verdad. Lo está comiendo polla, realmente lo digo, ¿eh? Yeah. Porque me quiere dar a mí, pero me pongo el escudo y me tanqueo su Q y se come mi W. Joder. Sí, las tenemos detrás, ¿eh? No puse algo que puede entrar el pavo.
Tiene el stun, Mami. Para guardar otra vez. ¡No! Vale. No tenía escudo. Me estaba dejando la cabeza loca el que tenía la marca de pegar básico de esto empowerado hacia atrás y no entendía por qué. Me voy a explicar a alguien lo que estáis viendo esto. ¿Qué coño? ¿Por qué me sale esa marca? ¿De verdad alguien con el dash sin querer hacia atrás? Quería pegar una cual puto mundo. Me he quedado sin mana con el salto. Me gusta bastante ver a Trindamer haciendo proxy farming, también te digo, Uf. Que ya. Ah, un minion. Sale con minions también eso, es verdad. No entendía, no sé, en la cabeza no terminaba de entender lo que está pasando. Me llegará un momento en el que se la sude la polla bastante fuerte al hombre este, al caballo, lo del proxy. En su momento no es ahora. Pero llegará. O sea que pueda tanquearse el torre minions y hostias. Madre, el dash. Y se escapa el Trinda. Y se escapó el Trinda. Que no lo pilláis. Esta S es la Annie, ¿eh? Este señor con las chapas. Tiene problemas. Tiene sí, bastante pesadito el Lucian. Yo le muteo ya los emotes. Nos van a hacer un all-in al nivel 6 que va a ser maravilloso de ver. Va a pillar antes que nosotros el 6-6 además. Debería. Sí. Tengo curar y tengo flash en 5, o sea que... ¿Se han ido? ¿O están ahí? Se ha ido el otro, creo, Pero seguramente está en el arbusto. El daño gratuito ha sido hecho. Nivel 5, tío, me dan una gana de matarla. Vale, vale, mundo. ¡Ay, de verdad, tío! ¡De verdad! ¡Oh! ¡Ya lo que se ha ido la Annie! ¡En serio! Tenía que haber pirado para atrás y ya está. He hecho el gilipollas. Pues que la mataba, tío, es que se me ha ido a nada. ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Me tenía que haber pillado fuera. Me pillo Tavis, en verdad. Por el Lucio. ¿Y el Trinda? Ya viene mundo. Vaya. ¿Qué está pasando? Me han diveado, pero el mundo ni me ha pegado. Ya. Creo que ha pillado agro con la capa de fuego solar, o su W, o lo que sea. Sí, no, el área esa del Thunder Hulk, el objeto de jungla. ¡Madre mía! No vacilas, tío. Joder, lo que quita, chaval. Oh, qué bien, va a morir. Vaya, pues no. Bueno, sí. Me acaba de venir ahora Skokri.
Sí, lo podemos hacer, ¿eh? Si Okri ayuda... No me hace mal, por esto, señor. Vale, te pongo el escudo. Dos... Uno, es que tiene un wall de cooldown el escudo al principio, tío. Pero no se resta este bicho ahora, es que lo metemos muy fuera. No me lo puedo creer. Es que me cago en mi puta vida. Es que me cago en mi puta vida. Ay. Tenía que pegar. O sea, un básico de Corki antes de irse y no lo hacíamos. Un básico. Ay, por favor. Bueno. La verdad es que era el momento de hacérselo. Por nuestra parte está bien la decisión. Nada, lo va a salir bien. Me alegro. Ya, bastante puto triste este momento, tío, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ha salido bien al final, tontería, ¿eh? Sí, sí, al final salió bien, pero... Eso, que bastante dolor. No, hay un montón de gispansilas, tío. Está bien. Bueno, es que yo entiendo que jugando Kaylin debería estar reventando esa torre, pero es que me siento cero cómoda con Kaylin. A mí me pasa lo mismo, con Kaylin. O sea, tardo mucho en sentirme a gusto con ella. Necesito tres objetos y medio, por lo menos. Pues sé que la gente... O sea, este personaje está hecho para abusar en línea y tal, pero yo no me siento nada a gusto. Entonces no sé. La juego fatal. Lo tengo clarísimo. Me parece este pavo, que parece que tiene al menos manos hasta la segunda falange de los dedos. Y no me termino de... ¿Sabes? Cuidado. Vale, bueno, esto... Me saques, coño. Joder, chaval. Venga, a base. Ay, la de que me da el puto escudo la virgen. Da 50, tío. Qué ilusión, ¿eh? La cojona. Ay. ¿En serio, tío? No le matamos, tío. Sigo teniendo que curar, pero... Es que no. Tengo ulti en 20, tío. Es que tengo 0 mana, además. ¡Ay, tío! ¿Por qué tantas veces esta partida así? Por un pelo de polla todo. ¡Qué agonía! ¡Qué mala suerte, coño! Tiene Ani con el ulti. Seguramente tenga el flash ya. Vamos a ver si está. Es que me falta pasta para el filo. Tengo ulti, Qué tonta es, tío. Te juro que es imbécil perdida, tío. Pobre el oso, gracias. Ha gastado flash y ulti. Ignita también, creo. Nos hemos llevado 0 placas, que imagino que eso es casi un sacrilegio con este personaje. A ver, Ani Lucian es un problema, ¿eh? Y Janna tarda un montón en escalar, realmente. Ya, no sé. O sea, ves a gente jugar bien en Caitlyn y dan puto miedo. Y yo me parece que tenga codos en las manos. Pero bueno. ¡Madre mía! Kokri, joder, 4-2. ¡Toma de puta madre! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Como dijo el grandísimo filósofo Tomás Roncero. Kokri. ¡Oh! Buen salto, Kokri. ¡Madre mía! ¡Falla el salto! No lo he visto, pero lo he escuchado. He escuchado el flash justo y le he visto darse la vuelta pegada a la pared. Dijo lo mismo que él. Hostia, muchísimas gracias por todas las horas de diversión y felicidad. Gracias, cerveza. Ay. Pero con el escudo estás en 220 de AD, ¿eh? Ya. Tengo que hacer un ataque, eso sí que lo llevo. Si lo pongo ahora, 230. Tienen un pink aquí, ¿eh?
Están en medio, ¿eh? Sí. Tenemos la torre. La verdad es que no me esperaba esa rotación en medio, no sé de todos, tío. Te la tira la cara, la trota en la cara, porque es que aunque tire, aunque mate los minions, el mundo puede tanquearla a ellos. Vale, vámonos. Para el dragón. Para bajar a dragón, sí. Es un dragón de ventilación, otra vez. No tengo redención todavía, eh. Ay. Te pago solo, eh. Vaya. Vale. Joder, me está reventando, tío. Qué paliza me está metiendo, coño. Además el slow que metes, horrible. Pero bueno, casa de un compañero. ¡Ah! Por detrás, tío. Vale, vale, sí. Bueno, Kokri mete unas hostias como panes, eh. Sí. Y la Annie la había gastado todo ya. Me parece bien. Ay, me estoy subiendo el segundo. Bueno, da igual, sí que no uso las trampas, que no me da. Trinda mierder me da bastante miedo, la verdad. ¿El Corki se lleva a mitad hora otra vez? ¿O es que se lo ha pillado este tío porque le apetece? Creo que se lleva, pero... Yo no sé, es un... O sea... La gente que también lo sabe jugar pega una barbaridad. Yo cuando lo pillo no entiendo qué estoy haciendo. Porque es parecido pero diferente a esto de Karis. Me resulta muy raro. Tío, puto Silas, tío. Madre mía, lo que se cura en Silas me da un asco. Y está nerfeadísimo, eh. Pero el rollo de 3 o 4 nerfs tochos. Yo voy para arriba directamente. Vamos a tirar la torre, tío. Cuidado, eh. Tenéis el heraldo y tal, o sea, debéis tirar. No me ha aparecido ningún sitio todavía. ¿No habéis calado heraldo? Se la ha cortado casa con el silencio. Bueno, he tirado todo yo mientras. Y se la medio está casi. Le suben ahora el daño a Mundo, tío. ¿De qué? De la Q. Creo que lo he visto en las notas, le suben el porcentaje de vida que te quita. Joder, como si me tira poco el cabrón. Ya, para lo que aguanta. Bueno, quita con el cambio que le hicieron metía casi más con la otra habilidad, con lo de los básicos tochos esos. Creo que también se lo suben, ¿eh? Creo que se lo suben todo. Pues no sé, yo. Cuando es meta de mundo. Ya da un asco. Es una cosa. Pues ahí, pues bueno. Voy a morir por ti. Nada, no. Estamos vivos los dos. Vaya un genio. Que nos divierte. No, no, no. Joder. Bueno, han gastado un huevo para intentar matarnos, eh. Yeah. Todito. Como venga aquí alguien. Me han gastado todo. Necesito acabarme el. Para darte velocidad de ataque, tío. Me da mucho miedo su equipo en late, tío. Es que Trindamere, Kasadin, no me jodas, tío. Ya. Pero Silas es una broma de mal gusto, eh. Tú fíjate lo que es. Y el... ¿No me ha dado asistencia? Porque le he pegado un básico sin hacerle daño, porque estaba con la ulti. Hostia. El Silas no se ha muerto porque le ha robado el ulti, tío. Ay. Hay que tirar la puta torre esta ya de una vez. Claro que no tanqueas, compañero.
por esto. Putia rojo. Ya. Tiene muy poca vida, Ya. O tenéis muy poca vida. Tengo ulti en 10. Hostias, casi se carga la Ani, chaval. Ha escapado de mi ulti en Lucian, se le ha puesto a la Ani y la Ani se ha ido a nada, pero como a 50 de vida. Casi se la carga. Vaya puto animal. Creo que buena fruta. Dragón en 40, en nada, en 20. Dragón de montaña, más que no está mal. Ay. Dios, qué broma de bicho, tío. Voy para allá. Vale, me voy a por el... Buah, el Tryndamere arriba, tío. Nos va a dar por culo toda la partida. Yeah. ¿Qué ha pasado? El split push, uy, no sé qué es eso. Creo que es la estrategia de este juego que más asco me da, tío. Ya, repugnante. Me voy a hacer quicksilver, pero no me apetece una mierda, en verdad. Quiero comprarme puto daño y ya está. Buenos dineros. Somos legión. Pues bastante bien, la verdad. Imparable. Casi estoy jugando para merecer eso. Vamos. Está el Tryndamere abajo. Que tengo redención, un par de torres por caso, pero me hace correcto. Joder. A ver, tenemos dos AD carry, ¿sabes? Sí, no, que eso, que tira un par de torres y sigue el Tryndamere, que tiramos un puto gas. Ni siquiera la ha tirado, Ya. Yeah. Una y media se ha puesto bien por ahí. Estamos jugando bastante bien, la verdad. Yo pensaba que íbamos a perder miserablemente esta partida. Pero no. Ya tengo el incensario. ¡Ja! Nadie corre más que Hanna, chaval. Joder, pues está saliendo todo, tío. A pedir de mejor. La están liando mucho ellos, no sé. Madre mía, la Ani. Madre mía, la Ani. Adiós, Ani. Yo tengo la torre con el Fencer. Madre mía. Dos AD carries, Tenser en área. Pues bastante frío. Medio, ¿no? Sí, podemos hacer lo que queramos, tío. Uy. Salgo que por el rojo. Bueno. Oh. Tiene el ulti de Tryndamere, Joder, que me... Yo no sé qué me ha quitado tanto, la verdad. No, tío, de una Q al final del todo la Ani, un tercio de vida. Va full la pena, pava, entiendo, ¿no? No sé si tiene 5 de vida. 200 la pena, tampoco es tanto.
Joder, vaya hostia, me acaba de pegar el trigo. Te molí un poco. Tenía mucha pasta yo encima, además. So dad. Attack Thor. Daddy, please. Ya, el tonto este va a tirar la torre, que flipas, tío. Ya, pero la segunda no sé. No me ante la siguiente. No tengo que hacer esto, tío. Qué pereza. No veo gente ya. Pues no es un dragón, es un dragón de mierda, vamos. Abajo tiene el inhibidor abierto, ¿no? Ya, tienen que defender. Si tiramos este inhibidor, podemos hacernos luego en la suerte también, bastante gratis, seguramente. Si durara hasta ese punto esto. Pues si yo supiera jugar Caitlyn, aquí habría puesto unas trampas de puta madre y antes no podían entrarnos como no suele entrar. Tío, ¿cómo se mete el...? Joder. ¿Qué está pasando? No, entiendo por detrás. Se acaban de partir por la mitad, ¿eh? Nos han flanqueado, nos han entrado por donde han querido. Nosotros hemos entrado no sé muy bien cómo. Bastante bien. Lo acabamos de hacer bien. Joder, nos van a tirar ahora lo que quieran, tío. Ya, inhibidor al menos. ¡Hola, amigo! Si no gana. Gente del chat, todos estamos a 10 segundos, o sea. Da igual, ganan y todo, ¿eh? Sí, 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 no, pueden ganar, ¿eh? Porque. Sí, sí, salimos 3 ahora. Salimos tuyo y Corki. Nada, se pira. No, bueno, hombre. Seguro que me da la sensación de que no quitan nada, tío. Me pasa siempre con Caitlyn cuando la lleva el rival, es Dios, pero siempre, no sé, siento que no quito nada. Si la llevo yo, igual, o sea, siento que no quito nada. O sea, llevo 8 kills, que sí, 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 que me falta medio objeto realmente, pero que es una. No sé. Que va fuerte, ¿sabes? Le he pegado así, ¿eh? No, pues no. Ah, bueno, sí, ha tirado el ulti. Pero la sensación, como se basa en meter autos todo el rato. Sí. Porque Corki hace un huevo de daño con la Q y un auto, y ya está. Si te hace Q auto ulti, y mete muchísimo. Nos va a pasar lo mismo otra vez, Vamos a intentar tirar esto. Nos van a entrar por detrás el Trindamere y la casa, y más a entrar encima, y hasta luego ya. Hay que ir a defender ahí arriba, Yeah. Porque. Y también el Nasus sale en nada, Nasus sale en 15, tío. Tiene que estar el Ekarin con ese pavo, supongo, no tú, vamos. Es que si se pira el Silas no puede pirarse de aquí, tío. Es que no sé. He venido yo, no sé para qué, la verdad. No esperaba que me quitara tanto, también te lo digo. Joder, lo que quita, Silas, coño. TP. Joder, tío, qué asco, coño. Vale, pues nada, perdemos con esto. ¡Qué asco, coño! Ay, inhibidor gratis. O sea, inhibidor Nasus gratis. Y con eso ya lo que quiero. Claro, sí que nos estamos yendo a late y su equipo es que no. Sí, no, es bastante absurdo lo que tiene. Kassadin ya llega al punto en el que hace cosas. Se ha comido una mierda hasta ahora. Pero ahora ya da igual. Y Trinda es bastante estúpido. Trinda es Trinda y ya está. Y te mata. Tengo una ganas de que le hagan un rework a Trinda, tío. ¿Y cómo se queda por detrás el Corki de nivel al final? Nivel 18 el Trinda, ¿sabes? Nada, hemos perdido. Pues buena partida al final, sí que hemos perdido. Como se anticipaba al principio, era así. Sí que va a hacer el Kalim. Bailar, una buena conga. No tiene ulti este pavo, Está bastante bien, la verdad.
Hostia, por favor. Y te he tirado redención y ulti, eh. Ya, no tenía Quicksilver, ya. A menos ha muerto el Tryndamere, pero vamos. Igual pueden defender. Bueno, la ulti. Vamos, vamos. No, no llega. Sale Silas en nada. Joder. Te metí casi bien como ha empezado, eh. Pero es que da igual, ya. Sí, nos hemos ido demasiado late. Ay. Casadín. Y yo con esta partida me voy porque aún tengo jet lag. Pues yo no sé, aunque he dormido como un gorrino, me dormí a las 9 de la noche. Ay. Buenas tardes. Hasta luego, ha sido un placer. Hemos ganado dos, tío. Lo ya, la verdad que está bien, joder. Nuestro historial habitual no suele ser tan bueno. No. ¿Siguen jugando los del torneo este? Tengo curiosidad por verlo, la verdad. Si siguen todavía. Ah, ya lo he parado. Me yo piro. Me voy a ver estos. Pues nada, ya nos vemos. Deo. Hala, que descanses. Hasta luego. ¿Siguen jugando estos, compañeros? Pregunta. ¿Cuánto es la PS4, por favor? No puedo porque no tengo doble internet en este preciso setup. Tengo el cable que va al ordenador y el cable que va... O sea, que es el mismo que luego puedo mover a la Play si juego con internet en la Play. Están jugando. Me voy a ver Twitch rivales, compañeros. Mañana nos vemos. Mañana hago más directo. Que me lo he hecho una mierda porque he hecho solamente el latido este. Mañana hago más cosas. Aunque mañana empieza en plan el CS, la final y todo eso, ¿no? O sea, las rondas tochas. Bueno, no sé. Nos vemos. Me voy. Quiero ver a esta gente. A ver qué tal les va. Hasta luego. Un placer. Adiós.